La Secretaría de Tránsito y Transporte informa que todos los conductores cuya licencia haya sido expedida antes del año 2012 o no tengan fecha de vencimiento en su licencia contarán con plazo hasta el 20 de junio del 2023 para realizar el trámite de renovación o podrá incurrir en la imposibilidad de conducir vehículos y de generar una multa hasta de 8 salarios mínimos diarios. Así lo informó el secretario de Tránsito, Jaime Patiño, quien explica qué papeles se deben de hacer para renovar la licencia 2023. Aquí estamos en Más 104 Televisión para en la Vía Noticias con el señor secretario Jaime Patiño, que muy amablemente nos atiende en su oficina. Señor Jaime, bienvenido a la Vía Noticias de Más 104 Televisión. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes, con toda la audiencia que hoy nos acompaña. Muchas gracias, John Jairo, y a todos los televidentes por acompañarnos en esta mañana. Bueno, hablemos del tema que todo el mundo está hablando, sacar la licencia. Ya se vencen las licencias casi todas. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, este 20 de junio se vence el plazo para renovar esas licencias eh, de color gris que, tienen, que no tienen fecha de vencimiento, que están indeterminadas. Y por eso tenemos que venir a la Secretaría de Tránsito a hacer los trámites correspondientes. Y refrendar, pues que tenemos ese derecho. Tenemos que hacer la cancelación de, de ese servicio, pues de, 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 de la expedición de la licencia y poder tener también esa actualización importante en el, en el registro del RUNT, que es, eh, es fundamental también para todos los procesos que tienen que ver con tránsito. Para eso tenemos que estar al día, tenemos que hacer el paso por el centro de reconocimiento del conductor y, pues, finalmente poder ex, esta, hacer los exámenes médicos para poder llegar a la secretaría secretaría de, de tránsito aquí lo estamos haciendo de una manera muy ágil. Eh, estamos, obviamente, hay muchas personas y se está... Eh, digamos que hay filas, se están presentando algunas congestiones, pero estamos haciendo lo más rápido posible desde el área de trámites eh, y está funcionando muy bien. toda la licencia de color gris incluida está la mía. ahí. Si me llegan a ver después del 20 inmediatamente va a tener multas. Pues es que ya las licencias a partir del 21 de junio del 2023 no van a tener validez, entonces pueden ser requeridos por la autoridad de tránsito y es, si es el caso correspondiente pues podrá tener una eh, un comparendo por no portar la licencia vigente, porque ya pues finalmente el ciudadano tendrá que eh, tener es, para, tiene plazo hasta esa época y ya se nos está venciendo el plazo, ya estamos muy cerca, estamos a, ya en el mes de mayo. A un mes y medio, más o menos, para que se empiece a hacer ese, ese tipo de requerimientos. Y no queremos entrar en controversias con los ciudadanos, preferimos hacerle ese llamado importante que los medios de comunicación también nos abren las puertas para poder invitar a todos a que hagan la renovación de la licencia de conducción. En mi caso, ¿qué pasa si yo tengo multas? bueno, en tu caso no puedes hacer el trámite hasta que no, sal, eh, no salgas de ese procedimiento, John Jairo porque pues finalmente no vas a poder, eh, el, el trámite ante el ministerio, o sea, este es un trámite que inicialmente se hace en este organismo de tránsito como Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Popayán pero también tiene una validación contra el ministerio de, de, de transporte y pues si el ministerio se identifica que tú tienes unas multas, no te va a dejar avanzar en ese mismo trámite, entonces tienes que ponerte al día primero para poder eh, lograr esa res, esa eh, renovación de la licencia de conducción aproximadamente cuánto puede valer si no tengo multa sacar mi nueva licencia bueno, el, el examen médico está alrededor de los 160 mil pesos y el, la renovación de la licencia otros 160 mil pesos. Está alrededor de los 320 y ya pues eh, ya será la de acuerdo a la liquidación de cada caso eh, el, lo que lo que corresponda pues a, a una licencia. Esto para vehículos particulares. Para otro tipo de vehículos sí obviamente tiene más un costo diferente. Por ejemplo, si es para servicio público y dependiendo de las distintas categorías que que se enfrentan tienen en este sentido.